que hicieron vandalismo, así creo que se dice, a la estrella de mi mamá en Hollywood. Right there. Fueron a visitar y cuando llegaron estaba completamente cubierta con pintura negra. Me imagino que era pintura negra por las fotos que me mandaron. Come on, sweetheart. No solamente era la estrella de mi mamá que fue vandalizada, vandalized, I don't know. ¿Quién es el culpable de vandalizar la estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama en Hollywood? ¿Qué dijeron las hijas de la diva de la banda al respecto? ¿Qué misterio hay tras este acto despreciable? Hay pruebas y testigos de la atrocidad cometida hacia la estrella de la querida Jenny Rivera. Ya están buscando al causante y tendrá que rendir cuentas ante la justicia. Señores, la estrella de la cantante apareció cubierta de pintura negra, como si alguien hubiese querido borrar su legado de un solo brochazo. Un grupo de seguidores compartió un video en las redes sociales que muestra cómo la estrella está completamente cubierta, mientras algunos intentan limpiarla antes de que lleguen las autoridades al lugar. Los fanáticos realizaron una queja acerca de lo ocurrido, y la Cámara de Comercio de Hollywood dio una respuesta inmediata, revelando que es inaceptable que esto haya sucedido, y afirmaron que ya están haciendo las investigaciones pertinentes para hacer pagar a la persona responsable. También se supo que, a través de las redes sociales, la cuenta oficial del Paseo de la Fama informó que ya se había enviado al equipo para reparar y limpiar la estrella de Jenny Rivera. Además, lanzaron una fuerte advertencia a los causantes de esta fechoría. Dijeron: el creador de la estrella está en camino a repararlo. Gracias a los fanáticos que intentaron limpiar la estrella e informaron: tengan en cuenta que hay cámaras por todas partes. Tras los hechos, Jackie Rivera, hija de Jenny, expresó su descontento y tristeza a través de Instagram, lamentando el agravio a la estrella de su madre. Ella dijo: obviamente estaba enojada, pero me mandaron fotos y videos de ellos mismos, o sea, los fanáticos, limpiando la estrella. Y hago este video para dejarles saber que puedo estar molesta por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno. Gracias a esas personas que se tomaron el tiempo de limpiar la estrella, gracias por amarla tanto, me tocaron mucho el corazón. Y quien tampoco tardó en reaccionar fue Chiqui Rivera. Y conmocionada expresó: no puedo con esto. Gracias a los fans de mi mamá, que se tomaron el tiempo para ayudar a limpiarlo. Qué vergüenza para la persona o personas que hicieron esto. Los internautas han cuestionado este hecho, pues consideran que no es justo lo que ocurrió. En algunos posts que han dejado en la cuenta del programa, El Gordo y la Flaca condenaron el acto vandálico. Estos son algunos de los mensajes que compartieron. La Jenny era escandalosa, pero no hizo daño a nadie para merecer eso. La gente no tiene oficio. Otros dijeron: la envidia es demasiado grande. ¿Qué misterio hay detrás de esto? Ella se llevó sus secretos a la tumba. La envidian aún después de irse al cielo. Así no lo quieran aceptar, siempre será la diva, la gran señora. Ahora, señores, la pregunta del millón: ¿existe castigo por dañar una estrella de la fama? Bueno, en el año 2018, una persona acabó con la estrella de Donald Trump, en el Paseo de la Fama, utilizando un pico para romper la placa, con el nombre del expresidente de los Estados Unidos. En ese momento, la persona responsable se entregó a las autoridades voluntariamente. Un juez lo sentenció a 3 años de libertad condicional, junto con una multa de $4,000 por los daños ocasionados y 20 días de servicio comunitario. Así que, quien haya sido el causante de esto, seguramente pagará las consecuencias. Los falsos cristianos. ¿De qué sirve de que anden hablando de Dios y de las cosas buenas de Dios? Y no soy cristiano falso. El desgarrador conflicto entre Chiquis y Doña Rosa, traición familiar. Que los nietecitos, Chiquis y toda su bola de hermanitos,
ni siquiera voltearon a ver a la abuela. Si uno no se está portando como debe, si no está viviendo con buenas intenciones. Chiquis dijo una vez que ella no quería ser Chiquis Rivera, ¿verdad? Ella quiere ser Chiquis nada más. Se formó la gorda entre los Rivera. Este conflicto entre Chiquis y Doña Rosa ha revelado las profundas divisiones en la familia. Y surgen sentimientos de traición y desconfianza en medio de una situación tan complicada. ¿Cuál fue el comentario sarcástico de Doña Rosa sobre los hijos de Jenny Rivera y por qué lo hizo? ¿Qué tipo de críticas ha recibido Doña Rosa y cómo reaccionó Chiquis Rivera tras los comentarios poco amables de su propia abuela? Doña Rosa no perdió la oportunidad de lanzarle mala onda a Chiqui Rivera y la tunden en las redes. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Señores, pasaron muchas cosas, así que vamos por parte. Como ya saben, hace unos días, la diva de la banda, Jenny Rivera, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood 11 años después de su desaparición física. Sus hijos, hermanos y padres estuvieron presentes para la celebración, llamando la atención su madre, Doña Rosa, quien después de echarse a llorar ante la estrella, dio unas declaraciones bastante desagradables. Ella cuestionó si ellos, o sea, los hijos de Jenny, eran Rivera. Y en este punto, quiero que recordemos que, para las personas nacidas en Estados Unidos, estas solo suelen llevar el apellido del padre. Y por esta razón, los hijos de Jenny no poseen el apellido Rivera como tal. Sin embargo, más allá del apellido, la sangre así corre por sus venas, ya que Jenny es hija de Don Pedro. Por esta misma razón mucha gente comenzó a lanzar comentarios negativos en contra de Doña Rosa, alegando que la única que no es Rivera es ella misma, ya que su apellido es Saavedra, y por supuesto, Chiquis reaccionó sobre este tema. Y habló a través de un live en Instagram. Y dijo: la personalidad y el carácter siempre salen sin que uno tenga que mover un dedo. Dios se encarga de que esas cosas salgan a la luz sin que tú tengas que hacer nada. Deja estas cosas en las manos de Dios. Pero eso no es todo, porque además, subió un video a su TikTok hablando de lo que ella llama los falsos cristianos, mientras da su punto de vista sobre el comportamiento de las personas que no practican lo que profesan, aunque digan ser discípulos de Dios. En su video Chiquis dijo: ¿sabes qué es lo que no puedo soportar? A la gente que se esconde detrás de la Biblia. Esos son siempre los primeros para juzgar, para hablar tonterías. No entiendo eso. Vas a la iglesia todos los domingos, quizás dos veces a la semana, y aún así no estás dando el buen ejemplo. Si deseas que otras personas vengan al Señor, entonces necesitas actuar de